Για την έκτη αγωνιστική της Football League, Φωκικός Παναχαϊκή 1-1, η ομάδα της Άμφης σας άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό. Ο Γκομέζ έπιασε στον ύπνο τους αμυντικούς της Παναχαϊκής που νόμιζαν πως υπήρχε offside, ο Γάλλος επιθετικός όμως ήταν σε κανονική θέση και έκανε το 1-0 με το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Το μόνο που έμενε ήταν να κλειδώσει και η νίκη και αυτό έγινε στο 71 μεσού του Γκομέζ στην κίνηση. Η Κρίκρα πλέον συνεχίζει με το απόλυτο των βαθμών και ήδη έχει αποκτήσει και αέρα 5 βαθμών. Γνωρίζαμε... Καθώς σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είχαν τον πλήρη έλεγχο και δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να απειλήσουν. Μόλις το 7 ο Ανδρεόπουλος έκανε το πρώτο σουτ, ο Σιαράβας απόκρουσε, όμως ο Γκόμες που καρδοκούσε Llegó bien temprano, en el minuto 5, gracias a Matthew Gómez en una jugada con Abásolo. Y la cultura leonesa poco hizo para lograr el empate. Qué bien que sienta ganar y sobre todo si se hace así, en el minuto de descuento, en el 96 y cuando ya nadie veía los tres puntos en casa. Es increíble levantarse del asiento. El sabor de boca con el que uno sale de Gal no tiene precio. Y cuando una victoria es tan sumamente importante, más. No ha habido ajos en las porterías ni brujas con pociones, pero el mal de goles ha desaparecido. El miércoles 2 goles, ayer otros 2. Ahora sí. Y cuando parecía que las ocasiones unionistas no se iban a materializar, llegó el gol. Quero recibió de Neco Romo y subió por la banda para centrar atrás, donde estaba Matthew Gómez, que le pegó fuerte y el portero no llegó. Un gol que valía 3 puntos y que los jugadores irundarras celebraron a lo grande. Yo creo que hemos tirado de riesgo y hoy... Deportiva Salamanca y el vecindario es un equipo con jugadores muy desconocidos, pero más peligro. Y el 2-1 va a llegar en este centro, parece que no hay peligro, la pelota la Cazarpón, se la entrega a Amad Gómez que rebata por debajo de las piernas del portero. Primer gol del hispano francés que tenía muchísimas ganas, lo celebró con muchísima rabia y yo creo que los compañeros sabían de esa necesidad que tenía el ex jugador de la Real B de marcar y fueron con todos a felicitarle porque se lo merecía después de un año aciago. L'undicesimo Gomez conclude in gol una penetrazione in aria della Primia, ma il gioco... Parta Gomez al 12° mette in rete. Y este es el inicio del partido. La verdad es que empezó con muchos problemas el Salamanca. Esta es una mano de Tete a disparo desde la frontal del área de David González. Sí, bueno, realmente era de esa zona media alta de la clasificación, al menos de donde debería estar. Y esta vez la fortuna sonrió y mucho al Salamanca. Aquí va a marcar Matt Gómez después de una jugada un tanto rara, porque el que peina primero es Gómez, intenta peinar hacia atrás y no le sale bien, y lo que hace es caerle el balón a Pina para que pueda centrar otra vez. Sí, la verdad aquí que... Aquí lo vemos, ¿eh? Aquí sí, lo intenta peinar y mira dónde le sale. Y le sale otra vez, la vuelve a dejar a... Fíjate, incluso hasta puedo pensar que podría venir incluso de la posición de fuera de juego. Luego la verdad que le sale un buen centro su pasado, la deja muy en Mario de cabeza, y Matthew, que es la segunda semana consecutiva que marca, tras no haber... We'll see.
Ambrosio sul secondo palo, sponda di Gomez per De Angelis che in rovesciata trafigge l'estremo difensore laziale. Cross dalla sinistra di Gomez per Akoglanis che di testa firma il facile raddoppio per la Juve Stabia. Secondo tempo, al secondo minuto di gioco la Juve Stabia passa subito in vantaggio. Akoglanis serve una palla illuminante per Gomez che batte Siringo con freddezza e porta in vantaggio le Vespe. Al quarto, il numero incredibile di Gomez che passa in mezzo a tre avversari, Vignati lo stende in aria per il signor D'Alesio. Nessun dubbio e calcio di rigore, dal dischetto va De Angelis, Melfi 0, Juve Stabia 1. E la... È finita! Preparate le valigie! Preparate le valigie! Si torna in prima divisione! Preparate le valigie! Si torna in prima divisione!